¿Qué tal, amigos de Pamboleros en Línea? Con mi pasión, ya nos encontramos presentes en la gran final de el Mundial de Clubes. Va, viene a jugar el equipo chihuahuense, viene, la buscaba, se presenta la primera, la guarda meta número uno, de la número 13, Lourdes Valle, viene el tiro. Presentar en el análisis a mi compañero Miguel Nava. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Pues la verdad es que nos toca poner un partidazo en esta final, el equipo del Sausolo contra el Savage. Desde Fútbol y Pasión, narración por Pamboleros en Línea. Y la tenía. Ahora bien, van a empezar a rearmar. En el medio campo la tiene el equipo de Ciudad de México. ¡Qué bonito globito le pusieron! ¡Bien el sa, sa, sa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Sassuolo! Se pone al frente en el mar. Viene nuevamente lo que se acaba de perder Ramírez. Quedaba sola frente. Viene a mover la campeona del mundo. Ahí toca el balón nuevamente, la pisa, la tiene. La guarda, empieza a mover el Chavas, trata de despertar. Naiz, Naiz, Naiz. La sacan. La vuelven a recuperar en medio del campo. Viene, se va a tratar de dar la vuelta, la abre sobre la derecha. Ciudad del país, el estado más grande de nuestra nación, en territorio jugando contra. Moviendo sobre la banda derecha y se va hacia el centro, viene hasta el otro lado. La tiene la Capi, viene, le pega. ¡Vos! Poste y se muere ahí en la línea. Pierden la salida, viene el saque de manos. ¿Qué hacen? Buscaba ahí. Tarjeta amarilla. Ahí viene la jugadora de Savage. Viene, se prepara. Vamos a ver. Tiro. Le acomoda. Viene Savage con el ataque. La delantera que crea. Árbitro marca falta nuevamente. Se va a preparar Savage. Vamos a ver, viene Savage. Nuevamente la defensiva de Sa. 24 minutos con 30. Se preparan sus últimas jugadas del primer tiempo. Viene el contragolpe que tenía el equipo. Viene, viene, viene. Empalma mal el balón. Dale la guardameta a tiempo, que te bajes a tomar las fotos. Pues agradecer a todos por el tiempo.
equipo de Sausolo tiene la ventaja en el marcador y pues esperemos encontrarnos con un muy segundo tiempo y pues ahí les dejamos de la chamba, perdón. Viene, manda el centro, se queda corto. Va a tratar de salir, viene Naiz, le queda corto. Se termina la primera parte, la tenía Sabasol. Ya volvemos a esta segunda parte de la gran final femenil del Mundial de Clubes. Ahí en zona baja y vuelve a tomar el balón el equipo de Sassuolo. Normalmente atacan siempre con cuatro mujeres y ahora se suma una quinta. El disparo pegó del travesaño. El primer aviso por parte de Sassuolo. Ortodoxo, esa recepción le hizo mal. Aquí se equivoca Savage. Cuidado que puede ser el contragolpe, 3 contra 2. Vamos a ver si clavan el segundo. Mira el segundo, Sassuolo, palo, el rebote, el arquera, otra vez, afuera. Parecía el segundo del equipo de Savage. Pero vamos a ver, en cualquier momento la puede recuperar. Liz Montes hace muy bien la jugada. Ole, dice vámonos y despeja. Vuelve hacia atrás el equipo de Sassuolo con Jessica Gelula, que no quiere soltar la bola, cuidado aquí. Va a ser el disparo. Cerca. Y es saque de meta, saque de arco para Sassuolo. Buscando desde abajo. Vamos a ver quién la gana. Dejaron la pantalla, le pegó. Otra vez, vale. Macías, que quiere más. Atrás precisamente con la capitana Susan, que toca con Alani. Largo el despeje, a ver quién la baja. Linderos del área de Savage. El balón prácticamente se mantiene en el medio campo. Cuando viene Valeria, gol. El trazo con la autora del último gol, Valeria Macías, pierde la pelota. Vamos a ver quién recupera nuevamente. Sosa con gran experiencia desde ahí. Le gritan muy bien a su. Eso le queda un mundo. Casi 17 minutos en tiempo regular, más lo que agrega el profe. Nada de partidos que hemos tenido. Acá viene el centro. ¿Qué hacía el equipo de Sabas? Sale rápidamente, Sassuolo a tratar de quitar el balón. Viene, pasa el balón. Toñina, me parece, y bueno, con ese despeje. Así lo han hecho, últimamente también los brasileños. Con un argot medio, pues, llamémosle peculiar, ¿no? Cuidado aquí, el rebote, gol. Y se escuche el oe, en la grada de aquí. La gran final, Susan Ramos todavía se deleita ahí con un túnel. Y esto está porque son dos toques. Le pegó Freitas a la barrera. Y nuevamente ese festejo de que celebraron. El disparo de Chaco, gol. ¡Gol!
y estamos escuchando prácticamente cualquier indicación. Cuando, cuidado, que se viene Kim, el amague, Kim, Aide, el rebote, la defensa. Lo hizo ahora la arquera de Savage, Alondra Tinajero, y esto es jugada prefabricada, dos toques, le va a pegar Jesse. El balón rebote en la barrera, cuidado que le cayó a Liz. Nuevamente el rebote para Valeria. ¡Gol! Y todo incluido. Viene el equipo de Ciudad de México buscando mantener la ventaja y crear más. Bien. Se empiezan a calentar las cosas. Ardiaco 4x3 al equipo de AME, de MAVE, que también aportó a jugadoras de la selección nacional. Viene, pega en el poste ese balón. Jugadoras del club. ¿Cuáles fueron las jugadoras del club MAVE? Ahorita te decimos, porque ahí tenemos. Perdimos la jugadora del club MAVE. Viene nuevamente, queda el balón de la del Atlético Atizapán del tercer lugar. Estrada, que está jugando, también fue la jugadora de... Ahí viene la jugada, nos andaban espantando. Con el equipo de Savage en el Mundial de Clubes. Aguántame, Lucho, porque viene él y parece que es el quinto. El balón le llega Paulita Martín, la antes mencionada. Nuevamente viene el equipo de Savage con Ramírez hacia el enganche, pero muy bien. Separa la saga de Sassuolo y sale desde abajo. Vale Macías, cuidado el rebote, no lo pudo prender bien. Cuarto del SA, que sentenció, porque ya tenemos 49-40. Quedan 40. Viene la gran final entre equipos brasileños. Jardín enfrentó de S.A. Bidespor y el Arco. Paramos equipos, pero lastimosamente le afectó más en ciertas jugadas a los equipos mexicanos. Le va a pegar Savage. ¡Gol! Compañera de Homer, pero no es gol, señores. El único que lo gritó fue el árbitro, y pues bueno, ahora sí le atinó muy bien. 4x2 marcador. Viene Jessica Getulo, quería meter su jugar. El equipo salvaje mandan el pelotazo, nadie cierra la pinza en el recentro que hacía la número 4. Se acaba el encuentro. El equipo Sassuolo de Ciudad de México, el multicampeón de la Superliga Femenil Fútbol 7, se corona campeona del mundo. Mundial de Clubes Fútbol 7 por la 2023.